Paisaje catalán o El cazador es una obra pintada por el artista barcelonés Joan Miró en 1923. El cuadro se expone actualmente en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Miró nació en 1893 en Barcelona. Sus primeras obras se vieron influidas por el fauvismo, el cubismo y el dadaísmo, y su primera exposición individual se realizó en las Galerías Dalmau de la ciudad condal en 1918, donde presentó 64 obras con estas características. Hacia 1919 se trasladó a París, donde entabló amistad con Picasso y el grupo de los surrealistas. En 1924 firmó el Manifiesto Surrealista y su obra evolucionó hacia el mundo del inconsciente de un modo muy personal. Miró manifestó su deseo de abandonar los métodos convencionales de pintura, en sus propias palabras, para matarlos, asesinarlos o violarlos, favoreciendo así una forma de expresión que fuese contemporánea, sin doblegarse ni a sus exigencias, ni a su estética, ni a su compromiso con los surrealistas. En 1921 pintó La Masía. Esta obra será el punto de partida de todo su trabajo, una pintura naif que representa la arquitectura rural del campo catalán, donde hace un estudio exhaustivo de todos los elementos que lo forman, creando un mundo iconográfico. Se trata de una fiel representación de la granja Montroig, en Tarragona, y es que Cataluña siempre será una referencia para las obras de Miró. Paisaje catalán o El cazador supone un primer escalón hacia el surrealismo pleno en la obra de Miró. La pintó estando afincado ya en París, donde había fijado su residencia en 1922. En ella podemos observar una línea de horizonte un tanto irregular que divide el cuadro en dos mitades casi iguales. La parte superior representa el cielo y la inferior la tierra. El tema del paisaje está planteado con una libertad absoluta por parte del artista. Las letras SARD corresponden a la palabra sardine. Esto se sabe porque en los dibujos preparatorios existentes para esta pintura, Miró escribió la palabra sardina en francés, aunque también se dice que estas letras recuerdan a la palabra sardana, baile típico catalán. La figura triangular que aparece en la zona superior a la izquierda y que ostenta un ojo, una oreja, barbas y una pipa encendida es la que corresponde al cazador que da título a la obra. Miró permite la entrada abierta del automatismo surrealista, pasa de las figuras a los ideogramas y signos. El cuadro es fruto de una estudiada simplificación y despliega una serie de elementos de su entorno bajo su interpretación y percepción, elementos figurativos, geométricos, esquemáticos, líneas, puntos, signos, etc. Miró se asienta de esta manera en el movimiento surrealista y pinta importantes obras como El carnaval del Arlequín en 1925 o Los interiores holandeses de 1928. Se abre una etapa en España donde el surrealismo tiene un importante peso, con artistas posteriores como Salvador Dalí. Miró regresó a España en 1940, huyendo de la invasión alemana, y se instaló en Mallorca, donde murió en 1983. Mantuvo siempre un estrecho contacto con su Barcelona natal, donde en 1975 se inauguró su propio museo, la Fundación Miró, para mantener siempre vivo su importante legado.